Están aquí otra vez y no se han ido, yo sé que no están ahí. Está buena la cosa. El diácono Pedro Rivera Morán. Sí. Hay que añadir esta parte porque todos tenemos madre. Así es. Y puedo ponerle Nazario por la madre grande. Imagínate también. El diácono es el director del Ministerio Latino de la Diócesis de Springfield, nuestra diócesis, y también sirve en la parroquia St. Mary's en Westfield, Santa María en Westfield. Así que vamos a hacer una oración para que, ¿verdad?, sea el Señor aquí con nosotros. Amado Padre Dios, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre el diácono Pedro, para que las palabras que van a salir de su boca, aunque él las preparó, sean las que tú quieres que nosotros escuchemos, que sea el mensaje que tú quieres para nosotros. Ilumínalo siempre, Señor, para que te sigas sirviendo con amor, entrega y sacrificio. Que seas tú, Señor, el que siempre esté con él, que Jesucristo camine a su lado y le dé su amor, que la Virgen María no lo suelte de la mano, y que el Espíritu Santo lo llene su mente de sabiduría y de fe. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Voy a empezar con una preguntita. ¿Quiénes fueron los primeros que se enteraron que Jesús había nacido? Los pastores. ¿Tú estabas? Y los pastores, ¿y cómo se enteraron? ¿Quién se lo regó? Se regó de una vez. El ángel le se los dijo. Ahora, yo quiero plantear esta pregunta: ¿por qué Jesús escogió a los pastores en ese momento? Por humilde. Porque era lo que estaban ahí alrededor. Era lo más cerquita. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre. ¿Y qué se hace en un pesebre? Pero hay un punto que yo creo que es clave. Basado en lo que yo he estudiado, yo he llegado a la conclusión de que el Dios Padre tenía una afinidad, un cariño especial al trabajo del pastor. Le tenía un cariño especial a los pastores. Y voy a empezar haciendo ese enlace con el llamado al rey David. Preámbulo. Cuando Moisés recibió la ley, dicen que Moisés fue el primer técnico. ¿Ustedes sabían eso? Porque recibió un mensaje de la nube. Y le escribió una tableta. Los 10 mandamientos. Pero en esa documentación de la ley, una de las cosas que Dios le dijo a Moisés es: no permita que el pueblo se escoja un rey. Porque el rey va a ser de los hombres soldados para poder ganar terreno. Y va a cobrar impuestos y le va a sacar el jugo para poder enriquecer su palacio. Y no siempre va a ser justo con el pueblo. O sea, había un montón de características que los reyes de aquella época tenían. Y no se lo digan a nadie. Pero los reyes de esta época todavía no han soltado esas malas costumbres. Están iguales. Y presidente, primeros ministros, lo que sea. Sin embargo, establece Moisés un sistema de jueces para poder ayudar, tomar decisiones, para poder trabajar con el pueblo. Y precisamente el suegro de Moisés, un día andaba con los nietos, los hijos de Moisés, y Moisés hablando con gente y resolviendo dificultades y resolviendo problemas, dando consejos, dando recomendaciones, todo el día de sol a sol. Cuando terminó, le dice al suegro: ¿tú viste todo el trabajo que yo tengo aquí? Todo esto es para la gloria del Señor, y está lo más contento por su trabajo. Y Jetro le dijo: te voy a un consejo.
tú lo que estás haciendo es bueno y es necesario, pero te vas a quemar. No se lo digo en esas palabras, pero tú lo que debes hacer es establecer un grupo de jueces que atiendan los 1,000. Los 10,000. Otro grupo de jueces que atiendan los 1,000. Otro que atiendan los 100 y tú te encargas de los problemas más graves. Y establece una jerarquía. Y así se establecen los jueces. Y los jueces que nosotros escuchamos en la Biblia eran los más altos. Entonces se establecen los jueces y qué sé yo. Y un día el pueblo de Israel ve que todo el mundo tiene rey menos ellos. Y todo el mundo tiene ese poder de rey. Y ese rey que manda. Y nosotros no tenemos, nosotros queremos un rey. Porque un amigo mío decía que lo que hace Tarzán lo hace Chita. Son las leyes de la selva y nadie lo puede cambiar. Sí. Nosotros queremos un rey. Y Samuel estaba molesto con el pueblo porque le pidieron un rey. Pero Dios le dijo a Samuel, no es contra ti, sino están insatisfechos conmigo. Dale un rey para que acojan vergüenza. Y les dio el rey. El primer rey que dio fue Saúl. Y Saúl lo que hizo fue meter la pata una y otra vez. Y fue un rey malísimo. Bueno, a nivel de que antes que terminara su reinado, ya le dijo a Samuel, vete a la casa de Jesé y llévate para hacer sacrificio. Y haz lo que yo te diga. Entonces, en la casa de Jesé le dijo, llena tu cuerno de aceite. En aquella época no había un potecito. Ahora hay potecitos. Los cuernos de la vaca le ponían un poquito de algo en un lado y le ponían, hacía un jotito arriba y le ponían cera y eso lo usaba para echar el aceite al cuerno. Y entonces va a ungir al que yo te diga. Y va a casa de Jesse y le dice, vamos a hacer un sacrificio y vamos a ungir un rey aquí en esta casa. Y le trajo el más fuerte. Tenía carácter alto, grande. Tenía esta vergüenza y todo. Ese no es. Pero este es el segundo. Ese tampoco. Y le trajo el tercero. Ese tampoco. Cuando le trajo a todos los que estaban en la casa, Samuel le dijo, tú tienes que tener otro muchacho porque Dios me ha dicho que ninguno de estos son. Y él quiere un hijo tuyo. No te apures. Yo lo que tengo es un hijo allá que está hasta pastor. El pastor no era una posición de lucro y no era una posición de ser un ser poderoso militar, autoridad, ni mucho menos. No sirve para nada. Es más, hasta rubio es. En aquella época era bien parecido y que se traía. Y como era pastor, a ese fue cumplido. Porque Dios quería un pastor para su pueblo, no un rey. No un rey, no un déspota, no un rey de mucho poder. Sin embargo, escogió ahí, ¿a quién? A David. ¿Tú estabas? Escogió al rey David. Y David todavía piense que la autoridad que Dios tenía era para David por encima de la autoridad que tenía el sacerdote Samuel. Porque ya Dios había destituido a Saúl. Y David todavía era leal al ungido de Dios. Y el ungido de Dios persiguió a David. Y el hijo de Saúl ayudó a David. O sea, no le hizo daño a su papá, pero lo ayudó a protegerse. Y todo eso. O sea, básicamente, el sacerdote escogió a un pastor siguiendo las directrices de Dios. Y fíjense, dice Yahvé a Samuel, llena pues tu cuerno de aceite y anda, te envío a donde Jesé de Belén. ¿Ustedes se acuerdan de Belén? ¿Quién nació en Belén? Jesús. Y 2 o 3 añitos después, ¿verdad? Muchos añitos. Que me escogí un rey entre sus hijos. Más adelante, yo te daría a conocer lo que tienes que hacer y me consagrarás el que yo te mostraré. O sea, no era ninguno de los que quería hacer, sino el que Dios quería.
no era el mayor, ni el más fuerte, ni el más inteligente, ni el más capacitado, sino el que Dios quería. Y entonces abajo dice, entonces Samuel dijo a ese, estos son todos mis hijos. Respondió, todavía le falta el menor, que cuida el rebaño. Samuel le dijo, mándalo a buscar, porque no nos sentaremos en la mesa hasta que no esté aquí. Y yo imagino, si tenía hambre, lo mandaba a buscar bien rapidito. Búscate a David, que no se me entretenga, que estoy más allá. Fueron pues a buscarlo y llegó. Era rubio, de bien, con hermosos ojos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces, párate y conságralo a él. ¿Se fijaron? Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante, el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Por lo que respecta a Samuel, se levantó y se volvió a Ramá. O sea, ya Samuel hizo el trabajo que Dios quería. ¿Ustedes saben que ustedes son reyes? Sí, somos reyes. ¿Qué lo hace reyes a ustedes? El bautismo. Ustedes lo ungieron, echaron aceite a la cabeza, por lo menos se untaron, porque nosotros no usamos tanto aceite como tenía Samuel en aquel momento. Samuel le hubiera dado así el pote, pero ahora estamos de economía. Esperar tocó el bacalao y las casas de carne bien en los supermercados, pero ahora tenemos una sobadita en la cabeza. Y te unen como Cristo ungido, sacerdote, profeta y rey. Rey, y el reino de Dios no es como el reino de este mundo. El reino de Dios es un reino de justicia, un reino de amor, un reino de servicio, un reino de apoyo. O sea, en el reino de Dios nadie tiene que necesitar. Porque en el reino de Dios, como en Hechos 2:42, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, compartían lo que tenían, se reunían en su casa a cenar, y o hacían oración, o sea, vivían una vida espiritual. Pueden anotarlo ahí, Hechos 2:42, los últimos versos, y habla, se llama la primera comunidad, y el Señor integraba a la comunidad, a los que habían de salvarse. Si nosotros nos reunimos asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles y la ponemos en práctica. Porque escucharla aquí es como los estudiantes que teníamos en un taller. Yo trabajé en Portland por muchos años en la vocacional, y había un maestro que cuando el estudiante le explicaba una cosa a un estudiante tres o cuatro veces, buscaba un flashlight y le ponía el flashlight en la oreja y decía, mira, ¿qué tú estás haciendo? Ya para ver si la luz sale por ahí. Porque te explica como 10 veces y no entiendes. Pues nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que escuchar y aplicar lo que nos enseña el Señor. O sea, nosotros pertenecemos a un reino de sacerdotes, un reino que Dios hizo para sí. Nosotros somos reyes. Como padres de familia, como madres de familia, reinamos en nuestro hogar. ¿Y qué es lo que nosotros queremos para nosotros? ¿Lo esclavizamos? ¿Lo ponemos a trabajar para que nosotros tengamos mejor madre, más gusto? No, nosotros criamos a nuestros hijos para que ellos echen para adelante, para que se eduquen, para que se formen, para que sean ciudadanos responsables. Ese es el reino que Dios quiere. Y esa responsabilidad tiene que ser una responsabilidad espiritual. Sacerdote, porque oramos, porque venimos aquí, porque por la noche, antes de acostarnos, nos arrodillamos al lado de la cama con nuestro hijo, que quizás tiene 4 años, 5, y nuestro hijo hace una oracioncita, dice, Dios cuida a mami, Dios cuida a papi, Dios cuida a tío, cuida a padrino y a madrina. Yo sé que mi hermana es imprudente, pero cuídala también. Y más importante, cuídate a ti. Porque si algo te pasa a mí, estamos todos fastidiados. O sea, eso, nosotros le enseñamos a nuestros hijos a hacer oraciones. Y las oraciones infantiles, hasta la oración seria que nosotros hacemos ya de adultos, sacerdotes y profetas, profeta. Cuando le enseñamos a orar, cuando oramos con ellos, sacerdotes, cuando le enseñamos a orar, profeta, cuando le enseñamos el comportamiento apropiado, cuando los regañamos, cuando los guiamos, cuando le decimos lo que se hace y lo que no se hace, somos profetas.
El profeta no necesariamente es el que predice el futuro. No todos los profetas predijeron el futuro. La mayor parte de los profetas decían, si sigue haciendo esto, va a pasar esto. Siguieron haciendo eso y pasó. ¿Ves? El profeta El profeta Isaías sí predijo el futuro. Sí, el profeta Isaías describió cómo iba a nacer Jesús, cómo iba a vivir y cómo iba a morir 400, 500 años antes. Pero no todos los profetas hacían eso. Nosotros somos profetas porque nosotros guiamos, porque nosotros dirigimos. Ahora mismo yo estoy haciendo el papel de profeta. Cuando estoy ahí en el altar, cuando estoy leyendo el evangelio, cuando estoy hablando con el sacerdote, estoy haciendo mi rol de sacerdote. Y cuando estoy sirviendo en alguna actividad caritativa, cuando estoy bregando con los regalos para la fiesta de reyes en la parroquia, estoy haciendo el papel de rey. ¿Se fijan la diferencia? Todos esos se suman en el papel de un verdadero pastor. Porque no estamos pastoreando ovejas, estamos pastoreando el rebaño del Señor, que es el pueblo de Dios. Entonces Isaías dice que una rama saldrá del tronco de Jesé y un brote surgirá de sus raíces. Y habla de que sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de prudencia y de valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para respetarlo y para gobernar según sus preceptos. ¿De quién habla Isaías ahí? De Jesús. De Jesús. Del brote de brote de reposará, saldrá del brote de ese, va a salir el Salvador. Y ahí viene la generación de un pastor. ¿A quién es el buen pastor? ¿Quién es el pastor que da la vida por sus ovejas? ¿Y quién más debe ser? Nosotros. Ah, nosotros. Nosotros somos los pastores del rebaño que Dios nos da a nosotros a cuidar. Primero en la iglesia doméstica, en nuestro hogar. Luego en nuestra parroquia. En el movimiento al cual nosotros pertenecemos. Sabiendo que el movimiento al que nosotros pertenecemos sirve a la iglesia. Luego, si tenemos la oportunidad, a la diócesis, sí. Y seguimos creciendo. Y fíjate el ambiente que crea, el ambiente que Dios quiere para nosotros los pastores, que quiere que nosotros colaboremos y trabajemos para lograr. El lobo habitará con el cordero. El puma se acostará junto con al cabrito. El ternero comerá al lado del león. Y un niño chiquito los cuidará. No están hablando de mí, ¿sabes? Yo soy chiquito, pero no soy niño. La vaca y el oso pastearán en compañía y sus crías responderán juntas. Pues el león también comerá pasto, igual que el buey. ¿Ustedes han escuchado el sueñito ese famoso de Martin Luther King? Yo siempre he pensado que Martin Luther King sacó ese sueño de aquí. Que el negrito va a compartir con el blanquito, el hombre y la mujer, el rico y el pobre, todos somos uno. Y precisamente, ¿qué fue lo que Jesús oró? ¿Por qué Jesús oró en Juan 17? Que todos sean uno. Y aquí está usando la imagen de animales, pero está hablando de nosotros, que tenemos que movernos de esa posición de animales que a veces somos, a ser hijos de Dios en plena capacidad humana. Porque a veces nos portamos como, mira lo que está pasando allá en el Medio Oriente, mira lo que está pasando en Rusia, en Samaria, lo que está pasando aquí en la frontera. A veces dicen, no cometerán el mal ni dañarán a su prójimo en todo mi cerro santo, pues como llenan las aguas del mar, se llenará la tierra del conocimiento de Yahvé. O sea, ¿por qué estamos aquí? Estamos conociendo un aspecto que quizás muchos de nosotros no habíamos contemplado en cuanto a nuestro papel como pastores. Sí sabemos que los primeros que fueron anunciados que Jesús había nacido en los pastores
Pero estamos conscientes que nosotros vivimos en una iglesia pastoral. Que nosotros tenemos que pastorear a nuestros rebaños. Que yo como padre tengo que pastorear a mis hijos. Que mi papá me pastoreó a mí. Que dentro de mi parroquia, todos los párrocos me pastorearon a mí espiritualmente. Yo, cuidado, yo he pasado por párrocos. Yo viví en San Juan y en la parroquia de Guadalupe estuve como 5 párrocos en 10 años. Me fui para San Germán y en San Germán me acuerdo del padre Liceo, me acuerdo del Cargavela, me acuerdo del padre Urbano, precisamente el padre Urbano Sanz, y estuve en la parroquia de Grisel en Bayamón. Una vez ya vio que yo posté un retrato de él en Facebook. Mira, este padre Urbano, yo lo conozco. Y fue párroco mío en San Germán. Somos un rebaño. Le voy a decir más. Cuando yo trabajaba con la Digital, una compañía que fabricaba computadoras ahí en Westfield, me mandaron a Hong Kong. Tuve 3 meses en Hong Kong. Y en esos 3 meses, la única condición que yo tuve fue: asegúrate que el primer domingo que yo esté allí, alguien de la fábrica me lleve a la iglesia y me enseñe cómo llegar. Me hicieron montarme en una guagua, en una lancha, en un trencito. Me llevaron a una iglesia, yo iba anotando todas las paradas, tenía una libretita, fui a la iglesia, encontré unas cosas curiosas dentro de la misa que no estoy acostumbrado a ellas. Y yo dije, será lo mismo que nosotros vemos cuando vamos a una misa en español en Estados Unidos y la misa en inglés. Serán esas diferencias, pero hubieron cosas que contar. Esto está craqueado, esto yo nunca lo he visto. Y cuando salgo de misa, porque la misa era bien parecida. Cuando salgo a misa voy a esperar que me dejaron allí. ¿Cuánto se tarda la misa? Yo 45 minutos. Regresamos a los 50. La misa se acabó a los 40 minutos. Tuve tiempo de mirar los boletines que había en la parte de atrás de la iglesia. Y cuando miré el primero, iglesia anglicana. y me dejaron y le dije, señor, traté, no me engañes por eso. Venga con ellos. me comentaron enseguida. El día después comenté mi interés de ir a una iglesia católica en donde yo trabajaba, que fue la primera vez que fui a trabajar. Yo llegué el jueves, el domingo me llevaron a misa y el lunes cuando empecé a trabajar me dijeron, ah, sí, tú estás en tal hotel, a bloque y medio de tu casa hay una iglesia católica romana que podía ir a pie. O sea, es la misma iglesia. Las primeras 2 misas me las tuve que tirar en chino. Gracias a Dios que me lo anticipé, me llevé un misal diario y un misal de dominical en español para seguirla. Y tenía la lectura, entonces tenía mi leccionario, o sea, yo fui preparado. Pero empecé a ir a una misa en inglés, porque se habla mucho inglés. Somos un solo pueblo, somos un solo pueblo. Y Jesús nos une a todos. Ahora, el domingo pasado, la primera lectura, no nos señala ese espíritu de pastoral que tenemos nosotros. Por ejemplo, esto dice el Señor: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. El mismo Dios nos quiere pastorear. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron. Un día de niebla y oscuridad. El Señor está constantemente buscándonos para que nosotros vayamos a Él, para que nosotros vengamos aquí a ver al Señor en ese primer sagrario que hablaba el diácono de Alberto. Nosotros tenemos que venir a nuestro pastor mayor, a nuestro Dios, porque eso lo dice el Señor. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y yo mismo las haré responder. ¿Qué fue la pregunta que Dios le hizo a Pedro 3 veces? Me ama. ¿Me ama? ¿Y qué contestó Pedro? Tú sabes que yo te quiero. Y le volvieron a y le dio. ¿Qué le dijo después? Que hiciera. Apacienta a mi oveja. Luego le dice, ¿tú me amas? Pero dice, pero si no, tú sabes que yo te quiero. ¿Y qué le dijo? Apacienta a mi cordero. Y por tercera vez,
Y ya en esa tercera vez San Pedro se achongó. Ya no me está tocando. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Apacienta mi oveja. Pero fíjense la dinámica. En inglés no se oye bien. Pero la dinámica es: tú me amas, yo te quiero. Tú me amas, sí, te quiero. La tercera vez Dios le dijo: tú me quieres. Y lo voy a traducir un poquito, porque hay amor ágape y hay amor filial. El amor ágape es el amor de Dios. El amor filial es el amor de nosotros entre nosotros. Dios espera que nosotros nos amemos de una manera ágape. Pero Dios sabía que todavía el Espíritu Santo no había descendido sobre los apóstoles, que no estaban todavía, a pesar de que sopló sobre ellos, recibían el Espíritu Santo el día de su resurrección, todavía no había llegado ese día de Pentecostés. A este le falta un poquito. Entonces Dios bajó la nota y dijo: tú me quieres. Me ama, me quiere. Las tres respuestas: te quiero, te quiero, te quiero. Después de Pentecostés, ya no era te quiero, ya te amo. Pero en ese momento en adelante, Pedro cogió la palabra, predicó por primera vez y ya tenía un rebaño de 5,000 o 3,000, no me acuerdo, era un montón. 5,000. ¿Tú estabas? Sí. Tenía un fracatán. Siempre que te metes a la Biblia, ahí está. Ahí está, ¿no? Ahí está. Sí, un fracatán, eran 5,000. Y esa casi siempre contaban los hombres, no contaban la gente de la familia. Y entonces ya empezó Pedro a pastorear el rebaño de Dios con amor, no con amor filia, sino con amor ágape, porque ya tenía ese Espíritu Santo en él. Y dice: en cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre ovejas y ovejas, y entre carnero y carnero. Y machos cabríos. Y precisamente, si se acuerdan de, creo que en Mateo 25, en que dice el Señor que va a reunir a todos, los va a dividir entre uno a la izquierda, otro a la derecha, a la derecha van las ovejas y a la izquierda van las cabritas. Y entonces va a decirle a los de la derecha: ven, siervo bueno y fiel, porque tú eres de la reino del cielo. Porque tuve hambre y me intenté comer, tuve sed y me diste de beber, fui náufrago y me rescataste, tuve preso y me visitaste, tuve enfermo y me sanaste, tuve sed y me diste de beber. Y ellos van a preguntarle en ese mismo nivel de detalle: ¿cuándo te vimos en esa condición y te rescatamos? Cada vez que lo hiciste con uno de mis pequeños, lo hiciste conmigo. O sea, nosotros tenemos que pastorear. Tenemos que ayudar al necesitado, tenemos que dar de beber al que tiene sed, tenemos que dar de comer al que tiene hambre, tenemos que rescatar al náufrago, tenemos que sanar al enfermo, tenemos que visitar al preso. Tenemos que darle valor a la vida. Como pastores cuidan de su oveja. ¿Qué era lo bueno? Precisamente, vamos un momentito a David. ¿Qué bueno tenía David que quizás no tenía los demás hermanos de él? Que él se metía hasta con los leones. Cuando si un león iba a atacar una ovejita, una pedra y le limpiaba el pico. No lo mataba. Y precisamente cuando Goliat lo mató también. Y cogió cinco piedras. Porque eran cinco hermanos. Le eché en una bolsita. Te digo, ya estaba. ¿Cuánto yo te quieres? Cinco hermanos y todos eran gigantes. Y todos eran grandecitos. Y por eso se llevó cinco. No había ni uno como yo. Él se llevó una piedra para cada uno, pero con una piedra resolvió. ¿Qué utilizó? El alma típica de un pastor para proteger a las ovejas que ya Dios le había dado como pastor del pueblo de Israel. Nosotros somos un pueblo de pastores. Y el Salmo 23, bendito sea Dios, tenemos que leerlo. Tengo que leerlo. En términos del mensaje: el Señor es mi pastor, nada me falta. Me hace descansar en verde pradera y me conduce a las aguas tranquilas. Repara mis fuerzas, me guía por el recto sendero,
por amor de su nombre. Amor, la palabra amor es clave. En nuestra relación personal e íntima con nuestro pastor mayor, la palabra amor es clave. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. No es empezar la varita, siempre si alguien se desvía, de aquí para acá. Y si se me fue, lo agarra con el bastoncito, con la curvita. Eche para acá, echa para acá. Yo me acuerdo, yo me rompí la pata izquierda de atrás, el tobillo. Hace unos años atrás, estaba trabajando todavía en Portland. Y cuando empecé a ir a trabajar, tenía que ir con muletas. Cuidado que me dieron ganas de usar dos o tres veces, me quedé girando un muchachito. Pero preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza, mi copa rebosas. Tu bondad y tu gracia me acompañan a todo largo de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por muy, muy largo tiempo. Estamos nosotros llamados a habitar en la casa del Señor. Y voy a hacer un alto un momentito. Cuando Dios nos creó, ¿dónde vivíamos? ¿Dónde estábamos? En el paraíso. En el paraíso. Y después que metimos la pata, ¿qué hizo Dios? Fuera. ¡Fuera! ¡Para la calle! No hay cama para tanta gente. Nos botó. Y desde entonces ha tenido un plan para que nosotros regresemos al paraíso. Primero hace una alianza en la familia, con Adán y Eva, luego hace una alianza con Noé, después hace una alianza con Abraham, hace un montón de alianzas y trata de acercarnos más y más y más, y nosotros cabeciduros nos alejamos más y más y más. Pero yo no sé si usted ha metido casco a la palabra religión, porque hay gente que dice, no, yo no practico religión, yo practico a Cristo. Si practica a Cristo, bendito sea Dios, practica religión. La palabra religión es una palabra de dos sílabas. Re, que quiere decir volver. Religión, ligare. Religare. O sea, la religión es el proceso de salvación por el cual yo me quiero volver a ligar con la fuente de donde yo nací. ¿Y de qué fuente yo nací? Yo nací de la fuente del paraíso. Y cuando muera, quiero regresar al paraíso. Esa es la palabra religión. San Agustín lo decía muy bien. No hiciste para ti, Señor, pero nuestra alma estará inquieta hasta descansar en ti. ¿Y quién nos va a llevar a descansar en ti? Tu vara y tu callado me sosiegan. Voy para acá, ¿no? Para allá, ¿no? Tú, ¿qué tú? Para acá, te dije. Nos pone vergüenza. Nos pone vergüenza y la necesitamos, porque somos despistados. Somos despistados. En Lucas, dice José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret para la ciudad de Galilea y se dirigió a Belén de Judea. ¿Por qué a Belén de Judea? Porque allí era que tenía que nacer Jesús. Allí era que tenía que nacer Jesús, porque de allí era el primer pastor escogido por Dios. De ahí era el rey David. Dice, en esta región acompañaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante esa noche, durante la noche. O sea, los pastores cuidaban de las ovejas. Y estamos hablando de los animalitos, no nosotros. A veces me pregunto si es diferente, pero eso es aparte. Nosotros también tenemos que velar por nuestras ovejas. Estaban los pastores vigilando. De pronto se les apareció un ángel y la gloria del Señor se envolvió con su luz. Y ellos sintieron un gran temor. Porque es natural que nosotros, cuando vemos algo sobrenatural más allá de nuestra capacidad, sintamos temor. Quizás por nuestra culpabilidad. Quizás porque no sabemos qué hacer. Quizás porque queremos estar en paz
con ese ser sobrenatural que nosotros llamamos Dios. Y el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia con gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David, Belén, les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. No era un trono, no era un trono dorado como mencionó el diácono Adalberto. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de tronos de materiales. Dios es un Dios de un trono espiritual, de un trono grande, de un trono inmenso. Porque Dios quiere guiar, quiere dirigir, quiere ayudar, quiere la salvación de todo el mundo. Precisamente, ¿cuál fue el mensaje que Dios les dio a través de Jesucristo a los apóstoles? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles todo lo que yo les he encomendado. Todo, no algunas cosas, no lo conveniente. Acuérdense que nuestra fe no es una fe de cafetería. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta que se acabe este mundo. Una vez nosotros somos bautizados, a través del bautismo recibimos el Espíritu Santo. Muchos de nosotros nos despistamos, nos olvidamos que tenemos el Espíritu Santo. Y no vivimos conforme al Espíritu, porque no estamos conscientes de quién es, se nos olvida quién es. No nos enseñaron, los papás y los padrinos no hicieron su trabajo. Le voy a hacer un chiste, esto fue verdad. Una vez un muchacho en la parroquia mía, estábamos en la sacristía, iba a decir algo del sacerdote que bautizó a su hijo. Su hijo tenía una condición de hiperactividad, bien inquieto, pero todo el mundo lo quería mucho, pero no se estaba quieto. Y el papá dijo: el sacerdote que bautizó al hijo mío, y el sacerdote que estaba allí en el sagrario, no hizo buen trabajo. Pero ahora, después de mayor, el muchacho es un ejemplo, un buen padre, un buen esposo. Nosotros no podemos darnos por vencidos por la condición de nuestros hijos. Tenemos que continuar ayudándolos. Nosotros somos los pastores de esos niños, por más inquietos que sean. Y les voy a decir una cosa. Siempre que yo pienso en esto, me da pena con mami. Mira, ¿qué le dio trabajo ponerme vergüenza a mí? Pero no se lo digan a nadie. Y se le apareció y los pastores volvieron a los pastores se decían unos a otros: vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha anunciado. O sea, el ángel del Señor fue y le dijo a los pastores, los primeros que se informaron: nació el Mesías, nació el Hijo de Dios hecho hombre, vayan a verlo. Y fueron a verlo. Y no le voy a cantar la canción para que no se me vaya. Pero yo canto mal. Yo era solista antes. Cuando yo cantaba, todo el mundo se me daban solo, después no cantarlo. Pero la canción esa, Pastores a Belén, vamos con alegría. Eso es lo que está pasando. Me ha nacido ya el hijo del Señor Mesías. Ahora no me acuerdo de María. Tú estabas. No, aquí sí. No, a misa también. Allí. No, espera, aquí. Por aquí. Aquí, no, espera, ahora, mira, míralo ahí. Míralo ahí. Ahí está. O sea, nosotros tenemos que acudir al Señor como los pastores acudieron al Señor. Sí. Y entonces, Juan dice: le aseguro que yo soy la puerta de la oveja. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará.
podrá entrar y salir y encontrará su alimento. O sea, Cristo es nuestro Salvador. Él no solamente el buen pastor, sino que alimenta. Él es la puerta, Él es el portón por donde entra todo. Y nosotros estamos llamados a vivir en una ciudad amurallada, donde entramos, estamos protegidos, como ocurrió en el libro de Nehemías. Estaban protegidos, tuvieron que construir con un cubo en la mano y un arma en la otra. Y yo no sé con qué mano ponían los ladrillos, pero lo hacían. Y nosotros tenemos que vivir dentro de esa ciudad, formarnos, y una vez formados, que eso es lo que nos hace discípulos, salimos de la ciudad para hacer la misión y traer a otros, como nos trajeron a nosotros, adentro de la ciudad amurallada. Tenemos que traer nosotros a otros. Nosotros tenemos que ser pastores y traer ovejas a la ciudad amurallada, al reino de Dios. Pastores a Belén. Los pastores de Belén son el ejemplo típico que Jesús usa para que el reino de Dios se entienda, para que el reino de Dios sea un reino simple, sencillo, lleno de amor, con gracia, un pueblo humilde. Y le voy a decir, muchas veces carecemos de su humildad. Espero que le haya servido esto. Dios los bendiga. Por lo menos no se durmieron. Por eso yo soy flojo. Bueno, los chistes flojos. Para mantenerlos despiertos. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? ¿Está claro como el agua o claro como el chocolate? Usted sabe que toda la vida hemos estado con esto del nacimiento en Iglesia. Bueno, porque siempre han estado en Iglesia. Imagínate. Sí, sí. Pues, y todavía no entendemos. No entendemos. Porque somos cabezas y duros. Esto usted lo va a recoger. No, eso es todo. Ah, usted. Ah, y tengo otro documento aquí para regalarle. Como somos una iglesia pastoral. Aquí me encontré este documento. La pastoral misionera en la evangelización. Un documento del Vaticano. Pásenlo por ahí. Pongan una copia para que sigan leyendo.